Sí, bueno, buenas noches. Un partido muy parejo. Pienso que, bueno, por espectáculo, muy bueno. Obviamente queríamos los 3 puntos, necesitábamos ganar, pero bueno, queda para los otros 90. Sí, por ahí tienen una leve ventaja ellos, se puede decir, pero bueno, ya está en nosotros, tenemos que ir a buscar el resultado allá. Bueno, son dos cosas diferentes, pero obviamente queremos ganar. Por ahí ahora hay que cambiar el chip de CONCACAF y pensar en el torneo nacional. Necesitamos sumar de 3, queremos estar ahí arriba y bueno, hasta ahora es pensar en el sábado que viene el torneo nacional. Recuperan ya para esos partidos, ¿verdad? También como esa base en zona defensiva central, ¿verdad? A Fernán Perrón y también a Everardo Rubio. Sí, es importante. Mientras el grupo tenga más opciones, es mejor para el profesor. Por ahí hoy los compañeros que jugaron lo hicieron muy bien. Estamos muy orgullosos con ellos y bueno, ahora que hay más opciones, es mucho mejor. ¿Qué le hizo falta al Herediano como para dar el golpe sobre la mesa y dejarse ese partido? Vimos que en cuestión de 5 minutos anotaron 2 goles. ¿Qué les faltó? ¿Contundencia o ser un poquito más ordenados en la parte baja del equipo? Bueno, pienso que al inicio del partido por ahí sí, nos desordenamos un poco y ahí la liga tuvo varias opciones. Y bueno, pienso que es una combinación de todo, tanto atrás como adelante. Ahora son 2 partidos, pero en Morera Soto, ¿verdad? ¿Cuánto puede pesar también la cancha de la liga? Bueno, y obviamente están en casa, pero bueno, ya estamos grandes, ya sabemos jugar esos partidos y bueno, ya está en nosotros, pues ir a hacer un buen partido allá. Como te dije antes, hay que pensar ahorita en el torneo nacional y ya el miércoles veremos la definición de esta serie. Gracias, Aarón.